Vente, Lucas. Ah, no te preocupes. Sí, no, es que eres el juguetón. Sí, también mi perro, no, es que es bien, este es muy más muy tosco, intensa, es sí. muy intensa, entonces. Vente. Y bien, esta fue la prueba de video con el gran angular. Es la lente de 8 megapíxeles. Y pues como verán, tiene una buena. Bueno, yo lo estoy viendo ahorita en la pantalla del teléfono. Y pues sí llegan a ser bastante diferentes ya cuando son los acabados o el video final ya en YouTube o verlo en la computadora. Pero lo que veo en la pantalla es que tiene una saturación muy, muy buena. Está algo elevada, un poquito más de lo que esperaba. Pero da un buen realismo. Sobre todo es que esta cámara siento que tiene una estabilización óptica mejor que la cámara principal. Son 5 minutos lo que grabo. Después de estos 5 minutos lo subo a YouTube sin editar, sin retocar, sin hacer nada. Y en la descripción del video pongo las características del video, cuánto pesa, cuántas fotos por segundo. Todo lo necesario para que veas las características y veas si te conviene o no conviene esta cámara con la gran angular, que la verdad para mí. Grabar con este pues se ve muy bien, me gusta su acabado, su detalle, tiene muy buena calidad la cámara, no es que sí en lo que son los balances, en los contrastes sí le cuesta un poco. Bueno, le quedan unos 10 segundos y termino la grabación y comienzo a grabar con las demás modalidades.